Good evening, guys. Let's speak. Good evening, teacher. Solo déjenme ver si puedo cambiar el background, porque me desafía esta cosa. One moment. Okay, now we can. Happy Tuesday. How are you? ¿Cómo se sienten? How are you feeling tonight? ¿Cómo se sienten ahorita? Doing great. I feel great. Happy, but sad because tomorrow we have to rest. Toca descansar mañana. I don't know if you have plans. Are you going to go to the cemeteries? ¿Algunos de ustedes van a visitar los cementerios? Yes, ya fuimos. Ahora fuimos. Oh, one day before. Es que muy lleno se pone en el propio día. Well, that's true. Yeah, a lot of people. Who else? ¿Quién más? ¿Quién más tiene planes para ir mañana? Yo, teacher. All right. Mañana me toca. Okay. Are you there? No, I don't have anyone to visit in the cemetery, so yeah, that's why. But I think my family will go. But I'm not sure. So for the others, are you going to be resting? Para los demás, ¿van a descansar solamente? ¿O a alguien le toca trabajar mañana? A mí me toca trabajar. Oh, no, Ivette. Why? Why do you have to work? Los objetos para mí no aplican. Porque no trabajo para El Salvador. Ah, igual que yo. No me aplican. Desgraciadamente solo a mí me va a tocar ir. Ya sé, ya conozco el sentimiento. Well, hopefully the day goes by fast. Al menos no debería haber tanto tráfico, así que should be good, right? Es lo bueno. Yeah. Okay, so listen, guys. Tonight, we're going to have to continue talking about verb to be. Ahora continuamos hablando del verbo to be. Pero antes de seguir hablando de eso, vamos a ver un poquito de repaso de lo que veíamos ayer. Okay, so ¿qué estábamos viendo ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Quién me dice qué estuvimos viendo ayer? A ver, one volunteer. Presente simple. Presente simple, ajá. ¿Qué estábamos viendo? Andrés Martínez, por favor. Andrés, no lo escuchamos. Tiene cerrado el micrófono. Hoy sí. Yes. The verb to be, teacher. Uh-huh. Del verbo to be que estuvimos hablando ayer. ¿Qué específicamente se acuerdan? Pues que en cada, para cada persona es diferente el verbo. Correcto. Para uno, yes. O para él, o para ella, para nosotros, o para ella. Yes, that is right, that is correct. Okay, so we were talking about affirmative sentences. Ayer estábamos viendo oraciones afirmativas y negativas. Okay, so right now what you're going to do, lo que vamos a hacer ahorita es que cada uno de ustedes me va a dar dos oraciones, una afirmativa y una negativa. La idea es que no la escriban ahorita, la que se les venga a la mente. Por ejemplo, le voy a dar yo una afirmativa y una negativa. Ok, acuérdense que solo es con el verbo to be, ser o estar. No lo combino con verbos de acción, no lo mezclo. All right, so the first one, I am in my house. Yo estoy en mi casa, I am in my house. My friend is not happy right now. Mi amiga no está feliz ahorita. My friend is not happy right now. Okay, volunteers, para dar su oración. Veamos. Eric Mauricio, veo la manita levantada. Teacher. Dígame. Podría ser, I am tired. Correct. Yes, eso puede ser una, la afirmativa. I am tired, estoy cansado. Tal cual, verbo to be, ser o estar. ¿Y cuál sería la negativa, Raúl? I
I am not visit the park, the place today. Visit no puede ir porque verbo de acción. Cero estar solamente. Yo no soy o no estoy. Tiene que ser de mí, puedo ser de ella. Cualquier sujeto. She's not my friend. Very good. Y ahí era hizo sus dos oraciones, una afirmativa y una negativa. Very good, Raúl. Thank you. Volunteers, veamos, para dar sus oraciones. Eric Mauricio. Sí. Hi. La afirmativa. I am is the table. Okay, I am in the table, okay. La negativa. I am not a car. I am not a car. Good. Thank you, Eric. That's creative. Thank you. Okay. Who else? Veamos. Manitas, voluntarios. Susana, por favor. En la parte positiva sería I am very funny. Uh-huh. Y en la parte negativa sería Hugo is not a doctor. Very good, Susana. Good sentences. Thank you. Edwin Pineda, por favor. I am very happy to be here tonight. Okay. We are not experts in English. Very good, Edwin. Thank you. Good sentences. Nice. Veamos, ¿quién más repasó? Vamos a ver quiénes repasaron. Oraciones, una afirmativa y una negativa con lo que vimos anoche. Volunteers, me faltan varios. Veamos, manitas. Where are those hands? ¿Dónde están las manitas? Veamos. Volunteers. Si no, voy a empezar a preguntar directo. Por ejemplo, Karina Vides. Karina, una oración afirmativa y una negativa, por favor. La afirmativa. I am not, no, una afirmativa sería my home is small. All right, good. Uh-huh. Una negativa sería he's not my sister. No, she's not my sister. Correct. Very good, Karina. Yes, that's a good one. Thank you. Andrés Martínez, por favor. Andrés está en mute. Hola, teacher. Ahora. The affirmative. Uh-huh. My son is very intelligent. My son and is very intelligent. Uh-huh. And the negative, I'm not in my house. Very good, Andrés. Correct. Good sentences. Thank you. Judith Cepeda, por favor. Afirmativa. He plays soccer. Uh-huh. En negativa, she's not beautiful. She's not beautiful. Okay. Okay. Listen, thank you. Good sentences, Judith. Si le dice usted a su amigo, ¿verdad? Yoli Campos, please. La escuchamos, Yoli. Es. La negativa y la afirmativa, ¿verdad? Sí. Sí. Ya le dije, he's play soccer and she's not beautiful. Okay, thank you. Thank you. Yoli Campo, ¿estaba por ahí su manita? Yoli Campo, ¿me escucha? No. Okay. Here's what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Van a entrar a las salas y en grupo van a escribir la rutina de una persona. Ustedes la van a inventar. Puede ser cualquier persona o de uno de ustedes. La idea es que en grupo van a crear una rutina y la van a comentar después. Cuando regresemos
acá la sesión todos, ustedes van a decir, por ejemplo, yo les voy a contar la rutina de mi mamá. My mother's daily routine. Okay. Se los voy a poner ahí en el chat solo como para que tengan la idea cómo iría. Sería my mother's, ese apóstrofe S es el possessive adjective. My mother's daily routine. Okay, yo le voy a darle a mi mamá. My mother's daily routine. Every morning, y aquí ya vamos ocupando expresiones que se las quiero ir poniendo acá. Se las voy a compartir en la pizarra. Cuando vamos a conversar o a contar ya algo en presente simple, con el verbo to be solamente vamos a decir. Ok. Ahora no vamos a usar solo el verbo to be, ahora vamos a usar verbos de acción. Ok. Por ejemplo, vamos a ocupar palabras como every morning, cada mañana. Ustedes lo pueden cambiar. Every afternoon, every night, depende, ¿verdad? Pueden decir adverbios de tiempo como always, siempre, sometimes, a veces. ¿Ok? También pueden decir often, con frecuencia. Often, con frecuencia o frecuentemente. Pueden decir seldom, casi nunca. Seldom, casi nunca. ¿Ok? De ahí sería never. ¿Okay? Son como adverbios de tiempo. Son para palabras que ustedes le pueden agregar a una rutina. ¿De acuerdo? Veo que alguien escribió un chat. Ok. So, ¿qué voy a hacer yo con esas palabras? Las incorporo en una rutina. Les decía, ahora ustedes ya pueden ocupar verbos de acción. Ya no vamos a hablar solo del verbo to be. Vamos a usar verbos de acción. ¿Qué va a cambiar? Absolutamente nada, la estructura es la misma. Ustedes ocupan sujeto, un verbo y lo demás es complemento. ¿Ok? Aquí no hay fórmula secreta, nada, right? Lo único que como vamos a hablar en tercera persona, he, she o it, al verbo le vamos a agregar la letra S. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hablo en primera persona, I, yo, puedo decirles, I work at the office. Yo trabajo en la oficina. Pero si ustedes hablan de tercera persona, él, ella o eso, he, she, it, al verbo le agrega una S. En vez de decir he work, van a decir he works at the office. Si dijera she, es lo mismo. She works at the office. ¿Ok? Cuando es he, she o it, el sujeto, le agrega una S al verbo, a todos los verbos. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les voy a dar el ejemplo de la rutina de mi mamá. Every morning, presten atención, porque ahorita se ha hablado. Every morning, my mother wakes up. Se levanta. My mother wakes up at 6 a.m. Se levanta a las 6 a.m. My mother wakes up at 6 a.m. Usually quiere decir usualmente. Y lo ocupo antes de la expresión. Usually, she takes a shower at 6:20 a.m. Usualmente se baña a las 6:20. Se levanta a las 6, a las 6:20 se baña. Okay. Usually, she takes a shower at 6:20 a.m. Then quiere decir luego. Como después de eso, luego. Then, she eats breakfast. Ella come su desayuno. Ahí pueden decir take breakfast, has breakfast o eat breakfast, right? She eats breakfast at 7 a.m. Okay? And, ese end quiere decir y. And at 7:15, she goes to work. Okay? Ahí ya tenemos la rutina de la mañana, digamos. Every morning, my mother wakes up at 6 a.m. Usually, she takes a shower at 6:20 a.m. Then, she eats breakfast at 7 a.m. And at 7:15, she goes to work. Tenemos una, dos, tres, cuatro oraciones. Ustedes van a hacer lo mismo.
lo vamos a hacer diferente. No lo van a hacer en grupo, lo van a hacer individual. No vamos a entrar a la sala, se van a quedar acá, porque así yo les puedo estar ayudando. Si usted necesita vocabulario, Miss, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Solo me pregunta acá en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que les voy a dar, son las 8:16, les voy a dar 6 minutos para que ustedes escriban por lo menos 4 oraciones de cosas que una persona hace, una tercera persona, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes a todos los verbos le van a poner la S después del verbo, ¿ok? Porque están en tercera persona. Puede ser él, ella o eso, ¿ok? Tienen 6 minutos para escribir 4 oraciones hablando de la rutina de otra persona, ¿ok? Si tienen dudas, preguntas, ¿cómo se dice esto? Pueden decirme aquí estoy. Son las 16. A partir de las 17 tienen 6 minutos para escribir 4 oraciones. Yoli, estamos escribiendo 4 oraciones. Yoli Campos dice que no sabe qué estamos haciendo. Ahorita estamos escribiendo 4 oraciones, como las que tiene aquí en pantalla, Yoli. Okay. Teacher, usted, por ejemplo, si puede ser como de mi persona, puede ser I usually they, sí. Así. No, si está hablando de usted, no le va a poner ese los verbos. Solo es para he, she o it. Y ahorita la solicitud es que hagan una en tercera persona, con he o con she. Pero no sé qué fue lo que empezaron a explicar, porque estuve intentando conectar, bueno, me conecté, pero no, mi micrófono no funcionaba. Yo le explico, Yoli, con gusto. Mire, es la misma estructura que estábamos viendo anoche. Ahorita estamos repasando, Yoli, solo que le estamos agregando como una rayita extra. La estructura que vimos anoche, ¿se acuerda? Era sujeto, verbo to be y complemento. Ahora la estructura es sujeto, verbo, cualquier verbo de acción y complemento. Es la misma estructura, solo que ya no está limitada al verbo to be solamente, sino a cualquier verbo de acción. Les explico, y aquí tiene 2 ejemplos, mire. Por ejemplo, el primero. Yo trabajo en la oficina. Sujeto, I, el verbo work at the office. Sujeto, verbo, complemento. I work at the office. La excepción es cuando tenemos el sujeto he, she o it. Esos 3, he, she, it, después del verbo le agrego una S. Mire, por ejemplo, aquí en primera persona, I work. Pero en tercera persona, he works at the office. ¿Ok? Si dijera she, ella, sería igual, Jolie. She works at the office. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos escribiendo 4 oraciones de ese tipo en tercera persona, que al verbo le agregamos la S. Yo les dije, por ejemplo, my mother wakes up at 6 a.m. Mi mamá se levanta a las 6 a.m. Usualmente, she takes a shower at 6:20. Usualmente ella se ducha a las 6:20. Takes a shower. Ahí está la S después del verbo. Porque lleva el she. Y así. Then she eats breakfast. Luego ella come el desayuno. Eats.
le agregué la S después del she. Entonces, y así, cuatro oraciones de ese tipo. Yoli. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, solo que no sé por qué siempre tengo problemas para conectarme con mi micrófono, porque siento que me pierdo un poco cuando ya han iniciado. Entonces, porque quizás, son como unos 15 minutos intentando y no sé qué pasó. A lo mejor, fíjese que siempre que uno se mete a la reunión de Zoom, se tarda unos minutillos y le manda una ventanita que le dice que se tiene que conectar al audio. Entonces, quizás esté pendiente cuando le salga la ventanita para que se pueda conectar al audio inmediatamente. Porque si no nos conectamos al audio, aunque estemos en la reunión, no vamos a oír. Sí, así es. Entonces, quizás solo esté pendiente, nomás se meta al Zoom, busque la ventanita que le dice conectarse a audio, Yoli. Bueno, porque sí lo hice varias veces, pero no lo aceptaba. Okay. Pero bueno. Tal vez su Zoom le necesita alguna actualización. Ah, a veces, podría. Cuando nos falta actualizarlo, a veces se tarda. Hay que actualizar nada más, Yoli. Ok. Veamos quién estaba. Los que ya tienen las oraciones completas, levanten la manita y los vamos a ir escuchando, por favor. Iniciamos con Andrés Martínez. Yes. Escúchate. Yes. My wife always wakes up at 10 p.m. Okay. After she bathes my daughter and then she cooks the breakfast to my daughter. Okay. Very good. You gave me three sentences. Me dio tres oraciones, Andrés. Estoy bastante bien. Very good. Thank you. Vamos con Yvette Martínez, please. My son gets up at 5 o'clock. Okay. In the morning from Monday to Friday. Mm-hmm. He showers at gets. And dressed at drinks his milk at 5:30 de la mañana. 5:30 a.m. Mm-hmm. Ese sería. Okay, thank you, Beth. Eric Mauricio, please. My dad works from home. My sister has air to work. Okay. My dog ate meat. It's meat. It's meat. Mm-hmm. My mom, she washes the clothes. Okay, washes the clothes. She washes the clothes. Washes the clothes. Very good, Eric. Thank you. Raúl Vides, por favor. Okay. Always morning, my mother wake up at 4 a.m. Never she eats dinner at 9 p.m. Okay. Sometimes he plays video game at 6 p.m. Okay. Seldom she goes to work at 5 a.m. Very good, Raúl. Thank you. Vamos con Vladimir García, por favor. Está en mute, Vladimir. I eat pupusas in the morning at 6 p.m. She ate chicken at 9 a.m. I do my homework every day at 9 p.m. Very good. And we're going with Patricia Ramirez, please. Thank you.
Every day my son wakes up at the 6:20 a.m. Always he take a shower and brush your teeth. His teeth. Then he goes to school and return at the 20 a.m. All right, very good. Thank you. Vamos Thank con you. Edwin Pineda, por favor. Every Sunday, my sister wakes up at 9 a.m. because it is her day off. Seldom she eats breakfast in her house because goes out around 10 a.m. and she doesn't come home until the evening. All right, very good. Well used, Edwin. Thank you. Karina ya me dio sus oraciones. No, no, teacher. Okay, la escuchamos. My sister walks the dog every day. She always makes breakfast. She usually works at home. Okay. Very good, Karina. Thank you. Susana Andrea, please. My sister wakes up at 5 a.m. Usually she takes a shower at 5:20 a.m. She eats breakfast at 6 a.m. and at 6:30 she goes to work. All right. Thank you, Susana. Good job. And Jennifer, please. She gets up to go to work at 6 p.m. enter the office at 8 a.m. He goes home at 8 p.m. Okay. Very good, Jennifer. Thank you. Ya no me faltó nadie de sus oraciones, ¿verdad? Let's check. No, nadie se quedó pending. Okay, good. So, antes de que sigamos, le voy a pasar attendance. Vamos a pasar la lista. Give me one moment. Vamos con martes 1 de noviembre. A 2 meses de que se acabe el año. Martes 1 de noviembre. Vamos con Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Evelyn Patricia Ramírez. Present. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Presente. Thank you. José Roberto Iraeta. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vidas. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Noel Amilcar Arias. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda.
Silvia Marina. Thank you, Ruth. Silvia Marina. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martinez. Present, teacher. Thank you. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Y Freddy Adonai Medina. Okay, we're going to continue then. One moment. Les voy a compartir el manual del alumno, el manual del estudiante. Antes de seguir con esta parte, le quisiera mostrar. Creo que ayer no lo hice, pero lo voy a hacer ahorita antes de que se me olvide. Vamos a hacer un paréntesis acá. Sobre el uso de la plataforma, se me olvidó, se me fue por alto, la verdad, las disculpas. Solo como para que ustedes tengan en cuenta, cada semana ustedes tienen una cantidad de tareas asignadas en la plataforma que deben ir resolviendo. Idealmente lo van a hacer un día después de la clase, al siguiente día, porque ya vieron el tema, ya lo pueden resolver. Si ustedes entran acá donde dice curso, los va a llevar a esta sección de acá. El Student's Manual está acá, el manual está acá, pero cuando ustedes le dan clic, por ejemplo acá, Unit 1, Get to Know Someone, les va a cargar acá, por ejemplo, ya ustedes pueden ver la clase de anoche. ¿Okay? Cada día, en la mañana, media mañana más o menos, ya está cargada la clase de la noche anterior. Acá ya está la de anoche y la tarea 1, que está basada en el tema, en lo que veíamos ayer. Por ejemplo, Michelle. Tercera persona, she. Michelle, are a floor manager? Is floor manager or is a floor manager? Se escoge la correcta y así va. Las termina, le da a enviar y usted ya terminó la tarea del día 1. ¿Okay? Esa es la plataforma. Todos los días, por ejemplo, ya mañana en la mañana, ahorita está este video random, pero ya mañana va a estar la clase que estamos teniendo ahorita. Si le dan acá, y acá va a estar la tarea y ustedes la pueden ir resolviendo. La idea es que para el día sábado en la mañana, sábado en la tarde, a más tardar, ustedes ya tengan las tareas de la semana completas, porque yo lo subo a la lista de asistencia y de notas, las notas de ustedes semanales, ¿ok? Eso solo para, porque no se lo expliqué ayer, ajá, y no lo puedo decir después si no lo he explicado, ¿verdad? De qué está hablando, me va a decir, ¿ok? ¿Hay dudas o preguntas con respecto a la plataforma ahorita? No. No, perfect, thank you. Yo tengo una. Dígame. Me fijé que también aquí en donde dice videoconferencia, ahí, ajá, sí, por ahí aparece, no sé si es ahí, pero me aparece unos enlaces donde supuestamente hay que conversar o practicar, digamos. Pero no sé si... Sí, no les sabría decir por otra, por las dos pestañas que les puedo responder, es por la que dice curso y la que dice manual del estudiante, que son las dos donde ustedes se deben manejar. ¿Ok? En donde aparece, ajá. Si le dan aparecen acá, dos enlaces. Ajá. Ajá. Si le dan acá, solo vamos ahí a aparece el examen. Acá aparece la tarea de cada día. Cada día van a ir haciendo uno de estos. El cuadrito que está aquí, que aparece como una película pequeñita, ahí va a estar la clase de la noche anterior. Cada día, el siguiente día, a más tardar a mediodía, ya va a estar ahí la clase cargada. Esta, por ejemplo, es la clase que tuvimos anoche. El lapicito es la tarea. Ya mañana aquí verían la clase que estamos teniendo ahorita, ya estaría subida aquí mañana. Así que siempre la pueden accesar para si necesitan repasar o recordar algo, siempre la pueden accesar. Sí, en el manual ahí aparece, en cada parece que cuando al terminar una clase aparecen dos enlaces. Sí, esta parte por lo general lo vamos a hacer en la clase. Yo no les recomiendo que busquen ustedes practicar solitos ahorita si no hemos desarrollado los temas, porque no van a saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, sí, yo entré, pero... La idea es que... Ajá, sí, para revisar está bien, siempre es bueno. Pero para desarrollar ejercicios y eso, lo vamos a estar haciendo en las clases.
Ok. ¿De acuerdo? Perfecto. Si de pronto, solo entre paréntesis, si de pronto ven que hay dos links en la página 11, por ejemplo, pero no lo metemos a los links, es porque yo no considero que en la clase me vayan a servir. ¿Ok? Solo les voy a dar material que yo siento que ustedes les condensen la información y se las facilite. Si yo reviso material y solo los va a confundir, yo no lo pongo. ¿Ok? Just for you to know. Ahora bien, vamos justo a iniciar con la página 11. ¿Ok? Acá en el Student's Manual tenemos una conversación. All right? Tenemos la primera parte. Antes de leer la conversación, tenemos una pregunta. Dice, brainstorm about... Necesito una persona que lo lea. Es el punto uno, por favor. Un voluntario. Veamos, Raúl. Raúl Vides, veo que tenía la manita ahí. Lo que está marcado. Ajá, donde dice brainstorm. Ajá. Brainstorm about... What you and other colleagues do in your workplace share with the class. Okay. Yeah. Brainstorm. Brainstorm es le llamamos a la lluvia de ideas. Okay. Lluvia de ideas. Piensen en las actividades que ustedes y sus colegas hacen en su lugar de trabajo. ¿Qué actividades hacen? Okay. De eso vamos a hablar. Vamos a leer la conversación primero. Ocupo dos voluntarios. Una persona va a ser Mari y la otra persona va a ser Romeo. Oh, y hay un tercero, Rodrigo. Ah, pues ocupamos tres personas, tres voluntarios. Ok. Patricio, usted va a leer lo de Mary. Eric, usted me ayuda con lo de Romeo. Edwin, usted me ayuda con lo de Rodrigo. Ok. Iniciamos, Patricio. Mari, good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Los on the R. Mar Rodrigo campus as Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Why not? I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much. Thank you. Thank you to the ones who participated. Gracias a los que participaron. Cada conversación, cada vez que veamos conversación del manual, se va a leer de dos a tres veces. Por tanto, le damos oportunidad a varias personas. Ocupo otros tres voluntarios para la misma conversación. Vamos a la segunda ronda. Mari, Romeo y Rodrigo. Ocupo tres voluntarios. Susana, ¿me ayuda leyendo Mary, por favor? Veamos, ok, teacher. Judith, usted va a leer Romeo. Y Raúl, usted me ayuda con Rodrigo. Raúl Vides me ayuda con Rodrigo. Iniciamos, Susana. Mari, good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Judith? Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department and they are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. 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 Mm-hmm. Thank you so much for the information. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay. So, en esta conversación, si se fijan, están utilizando el verbo to be en diferentes sujetos. Okay. Todo en plural. Y unos en singular, ¿ok?
para presentarse. Ella dice, I am Miss Mary Garcia, I am the new secretary, right? Dice su nombre, dice quién es y dice qué hace, right? O qué posición ocupa en la empresa. Si se fijan, ella, Romeo le dice, ah, gusto en conocerte, yo soy el señor Romeo Lobos y ellos son Rodrigo y son Mr. Luis, ¿ok? Para todos está utilizando ser o estar, the verb to be, en sus diferentes versiones, ¿ok? So, what you are going to do right now is that you are going to create a conversation that is similar to this one. Van a entrar a la sala ahorita, les voy a dar 7 minutos y van a crear una conversación igual a esta, solo que van a improvisar, no va a ser igual, ¿right? Va a ser similar a esta en el aspecto de que una persona se presenta, dice que, ah, cuál es su nueva posición, gracias, me gusta conocerlos. Ahí la otra persona le contesta y le dice quién es, qué hace y le presenta a los demás compañeros. ¿Okay? Idealmente van a estar trabajando en grupos de 3 a 4 personas para que puedan hacerlo. La idea es que sea este como su base, el ejemplo que van a seguir, no tiene que ser igual, no tienen que ser los mismos departamentos o eso, pero la idea es que sea así. Okay, so I'm going to open the rooms. Voy a abrir las salas. ¿Lo vamos a escribir y enviar o? No, lo van a escribirlo para practicarlo ahí con el grupo y cuando regresemos yo voy a decir grupo 1 le toca y van a hacer la conversación ustedes. Okay. Grupo 2 le toca y los miembros del grupo 2 hacen la conversación. Okay. Okay. Like that. Vamos a tener de 3 a 4 participantes por sala. Vuelvo y repito, tips, cuando entramos a las salas, no se queden en mute, no apaguen las cámaras, es exactamente lo mismo. Van cámaras encendidas, micrófonos encendidos y empiezan a coordinar. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Una conversación, vaya, vos sos fulanito, vos sos fulanito, vos sos fulanito. Yo voy a decir esto, ¿qué vas a decir vos? Y se van organizando. De entrada, a trabajar, ok. Tienen 7 minutos. Para crear la conversación similar a esta que está en el manual, con información de ustedes, creatividad de ustedes, ¿de acuerdo? A los 7 minutos vamos a regresar aquí a la sesión principal. Si no han terminado o necesitan más tiempo, ahí me van a decir ustedes. Pero primero tenemos 7 como margen, ¿de acuerdo? Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar todos ahorita. Ay, José, ¿qué le pasó? José Calixto, ¿me escucha? No pude entrar a la sala, José. Sí, ahorita lo escucho, pero no sé con quién voy en el grupo. Ok, lo voy a mover de sala, pero no voy a aceptar. Yo le voy a decir cuándo acepte, ¿de acuerdo? Todavía no. No, fíjese, no pude entrar. Vaya, ahorita ya le puede dar aceptar a entrar a la sala.
All right, we're back. Ya regresamos todos. So we're going to check the rooms. Okay, vamos con room number one. Sala número uno, teníamos a Noé Gustavo, Patricia Ramírez, Raúl Vides y Vladimir García. Escuchamos su conversación. Hello, classmate. I will be your new teacher. My name is Vladimir. I will be your English teacher. I can get to know you better. Nice to meet you too, teacher. I am Raúl Vides. They are se me han olvidado los nombres del otro compañero. Noé. Noé. I am Patricia. Welcome, teacher. My name is Gustavo. I am work electric. I am happy the class. Welcome. Hi, everyone. My name is Patricia, a new student. Welcome, Patricia. Thank you. Thanks. All right, very good. Thank you. Solo, Noé Gustavo. Noé, usted quería decir soy electricista, era la palabra, ¿no? Sí, dicha. Ok, electrician. Electrician sería, ahí se lo puse en chat. Y como estamos solo con el verbo to be, no va a decir work, porque el verbo to be no puede ir con verbos de acción. I am work, no se puede. Entonces el work lo quita, ¿no? Y usted solo dice, I am an electrician. Ok. Ok. I am an electrician. Aparte de eso, todo estuvo bastante bien. Very good, group number one. Muy bien. Vamos con room number two. Room number two, teníamos a Eric Mauricio Cruz, Judith Cepeda y Karina Vides. Escuchamos su conversación. Esta conversación la formamos como que nos pusimos de acuerdo por una tarea que íbamos a realizar. All right. Vamos a comenzar la conversación. Good afternoon, Karina. How are you? We're meeting the part to do homework this day. Karina? Okay. It seems to you are to in the afternoon. I want to introduce you to Judith, who will support with the homework. Ahí, teacher, no terminamos con Karina, pero Karina, perdón, Judith solo nos iba a contestar. Nice to meet you too. Okay, very good, thank you. Okay, la verdad es que sí se me olvidó preguntarle si habían logrado terminar. Por lo general, si no han terminado todos los grupos, sí, se les da un par de minutos más. Pero se me fue por algo, I'm sorry. Se nos fue. All right. También ustedes pueden decirme, cuando yo los ponga a trabajar en las salas y regresemos, si no ha sido suficiente el tiempo, ustedes pueden decir mis unos minutos más y yo se los doy a todos los grupos por igual, right? Vamos a revisar los demás grupos. Tenemos el grupo número 3, que tenemos a Jennifer Elías, Kevin Torres, Susana Andrea y Yoli Campos. Los escuchamos. Good evening, I'm Jennifer Elias. I'm from the production area of a foundation. I live in San Martin. I really like the color red. Nice to meet you. Sigo yo. Sí. Okay. My name is Andrea Urbina. I am live in Metapan City. I am teacher. Nice to meet you too. ¿Quién falta el grupo? Yoli.
Hi, my name is Jolly. I am new student, language English. I am need a coffee today. Nice to meet you. Thank you. Kevin. Kevin Torres, ¿está por ahí? Estaba trabajando con ustedes, Kevin. Good evening. Hi. My name is Kevin. I am the new messenger. I am for what you need. Nice to meet you. All right. Thank you. Room number three. No me lo hicieron a modo de conversación. La idea era que fuera conversación entre ustedes, unos presentando a otros, pero igual dieron la información necesaria. So we're good. Estamos bien. Thank you for the work. Room number four, tenemos a Ivette Martínez, José Calixto Díaz y Silvia Marina. Los escuchamos. My name is Tania Martínez. I am the new student English. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Silvia. I am your new classmate. Welcome. My name is Calixto, a new student English. Ahí termina o falta alguien o. Ahí termina. Okay. Grupo número 4, ¿verdad? Ahí termina. Tampoco me lo hicieron como conversación. All right, next time pay attention to the instructions. Siempre prestemos atención a las instrucciones, ¿de acuerdo? Vamos, pero estuvo bien la información que brindaron. Estuvo bien presentada, thank you. Room number 5, Andrés Martínez, Daniel Membreño y Edwin Pineda, por favor. Empezar a comer más juntos. Good morning, I am Daniel. A new employee in COSACE. Welcome to the best company. I am Mr. Andres and my partner, Mr. Edwin. Hello, Mr. Daniel. I'm Mr. Edwin. I am the manager of this company, and I will show you the facilities. Thank you so much, Mr. Edwin and Mr. Andrew. I am happy to start in the company. Very good. Ahí termina. That's it. All right. Very good. Ese es un buen ejemplo de cómo dirán las instrucciones que les di, ¿verdad? De crear una conversación en que se presentaban unos a otros según lo que nos daba el manual. Very good, room number 5. Thank you for following instructions. All right. Thank you. Moving forward. Siguiendo con el manual. Se detuvo para siempre. Just a moment, guys. Okay, so page 11, teníamos la conversación acá, okay? So according to the conversation, según esta conversación que veíamos acá, ya todos la están viendo el manual. Yes. Ok, según la conversación que teníamos acá, teníamos 4 preguntas o 4 ejercicios que hay que completar con información acá. La primera nos dice, Rodrigo and Luis, ¿cuál sería el verbo to be? Rodrigo and Luis, tenemos un plural, ¿cuál sería? They are. Sí, el they. Rodrigo and Luis are marketing managers. Ok, si se acuerdan, ayer les decía que los subject pronouns, ¿cuáles son los subject pronouns? Ayer se los dije. I, you, she. Correct, Vladimir. Thank you. I, you, he, she, we, you, they.
son subject pronouns. Y les decía que el subject pronoun sirve para reemplazar los nombres propios. ¿Ok? Si en una oración entonces ya hay un nombre propio, no ocupo el subject pronoun. Ahora bien, si siguen más oraciones de estas personas y ya no quiero repetir sus nombres, ahí ocupo el subject pronoun. Entonces acá solo digo, Rodrigo and Luis are marketing managers. ¿Ok? Número dos, Romeo and Rodrigo. ¿Qué decimos de Romeo y Rodrigo? Aren't. Exactly. Romeo y Rodrigo aren't from the same department. Number three, we are colleagues. Correct. And number four, they, todos ellos, they are. Yes, they are in the same company. Very well. Thank you. Okay, como tip, este link que está acá en la página 11, el primero que dice Learning English, si ustedes se van a verlo, los va a llevar a esta página. En esta página es más que todo para conversación, perdón, para pronunciación. Si ustedes quieren escuchar cómo se pronuncia estas expresiones, por ejemplo, se las voy a compartir acá. Que lo puedan revisar, esto lo pueden hacer ustedes igual, no lo vamos a desarrollar acá. Pero si se fijan, tienen. What's your name? Va acá, what's your name? La siguiente. My name is Steven. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Pleasure. Ok, si ustedes quieren solo chequear la pronunciación de ese tipo de expresiones y qué es cada uno de esos saludos, eso es lo que van a encontrar acá en esta página, por si ustedes lo quieren revisar más adelante, ¿de acuerdo? All right, and the next one. Y la siguiente, el siguiente link que van a ver en esa página, el siguiente link los va a llevar a esto. Es una página de descripciones de las posiciones en las empresas. ¿Quién es el presidente de una empresa o el chief executive officer? ¿Qué hace el vicepresidente? ¿Qué hace el de marketing? ¿Qué hace el controlador? ¿Ok? No entraré en eso porque no estamos en lectura ahorita, no estamos en sección de lectura avanzada. Pero si ustedes lo quieren revisar, ahí está en esos recursos, ¿de acuerdo? Just for you to know. Ok, ahora bien, vamos a la página. No, no es a la página, es a la presentación. Give me one moment. Le voy a cargar la PPT. Tenemos unas cuantas conversaciones. Son cortas. Y las vamos a leer entre todos. ¿Ok? So, para la conversación 1, ocupo dos voluntarios. Para la conversación 1, two volunteers. Uno para leer man y el otro para leer woman. ¿Ok? Two volunteers for conversation 1, please. Dos voluntarios para la conversación 1, por favor. José Calixto, usted va a ser man. Y Jennifer Elias, usted va a ser woman. Ok, ahorita solo la conversación 1 van a leer. Veamos. José Calixto. Man. Are you hush? Yes, I am very hot. Is the hair gone on? No, noise off. Can I turn it on? Yes, please do. Yes, please do. Thank you. Okay, prestemos atención al orden en que están estas oraciones. Are you hot? Las respuestas cortas, yes, I am. Is the aircon on? No, it is off. Okay. Next, conversation number 2. Para la conversación número 2, ocupo dos voluntarios más, man and woman, please. Edwin Pineda, usted puede leer la versión que dice man. Patricia, usted lee woman. Veamos, conversation number 2. Is your house big? Yes, it is pretty big. Is it new? No, it is very old.
Is it nice? Not really. I want to move. Very good. Thank you, Edwin and Patricia. I need again a man and a woman for conversation number three. Conversación número tres, mismo escenario, grupo de voluntarios. One for man and one for woman. Okay. Vladimir, usted me ayuda leyendo man. Andrés, usted lea donde dice woman en la conversación tres, por favor. I like your shoes. Are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoe shop? Yes. How do you guess? Very good. Thank you. Conversation number three. Ocupamos dos voluntarios más para conversation number four. Conversación número cuatro. Men and women. Veamos. Two more volunteers. Susana, usted me ayuda leyendo men. Y Daniel, usted... Ah, pues, sí, Susana leyendo men. Daniel, usted lee la versión que dice woman. Okay. Versus conversation four. Yes. Men, are you hungry? Yes, I am very hungry. Do you want pizza? Yes, I let's get some. Is the pizza shop sleep open? Yes, it is open 24 hours. Very good. Thank you. Okay, these conversations are a preamble for today's topic, for tonight's topic. Estas conversaciones son un preámbulo para el tema que vamos a ver esta noche. Si se fijan, hay preguntas en cada una de las conversaciones. Y todas esas solo tienen dos tipos de respuestas. Se le llaman respuestas cerradas, porque solo puede ser yes o no. Por tanto, ese tipo de preguntas nosotros las conocemos como yes or no questions. Okay? We call them yes or no questions. Las llamamos preguntas de sí o no, porque no hay otra opción de respuesta, solo yes or no. Obviamente hay una estructura en la que se va a decir yes, no. Hay una estructura que se sigue. Y es lo que vamos a ver a continuación. Structure, estructura. Esta parte anótenla porque es estructura, les va a ayudar a ustedes a formar sus oraciones después. Ok, tenemos... A diferencia de las oraciones afirmativas, acuérdense, en las afirmativas usted tiene sujeto, verbo to be y complemento. En las preguntas, solo cambia de posición el sujeto y el verbo. Para preguntas de sí o no, usted inicia la pregunta con el verbo to be. Puede ser am, puede ser is, puede ser are. Este va a depender del sujeto que le sigue. Entonces es como que lo cambiara de posición. En la afirmativa yo tengo sujeto, verbo to be. En la pregunta tengo verbo to be y luego sujeto. Ok. Sujeto, is sujeto y are sujeto complemento. Y acá tenemos cuál va para cada uno de ellos. Ok. So we have two. One, two, three, four. Ocupo cuatro voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer dos líneas de izquierda a derecha. I need four volunteers, please. Ocupo cuatro voluntarios, cada uno de ustedes lee dos líneas de izquierda a derecha. Daniel, usted va a leer las primeras dos, por favor. Vladimir, usted me ayuda con las otras dos. Veamos por acá. Jennifer, me ayuda con la 5 y la 6, por favor. Y luego Yvette Martínez me ayuda con la 7 y la 8. Ok, iniciamos, Daniel. Am I? I am. I. Am I? Uh-huh. Are you? Pero las tienes que leer de izquierda a derecha. Vale. Am I? Esta. Luego, are you? Esta. Yes, you are. No, you're not. Uh-huh. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Very good. Thank you. Number two. Is he? Uh-huh. Yes. Yeah. He is. No, he's not. Is she? Yes, she is. No, she's not. Very good. Thank you. Next. It is. Uh-uh. Yes, it is. No, no, you say it is. Is it? Uh-huh. Right. Is it? Is it? Yes, it is. No, it's not. Are we?
Yes, we are. No, we're not. Thank you. And number four, please. Judith? Perdón, perdón. El micrófono. Sería, are you? Yes, you are. No, you are not. Are they? Yes, they are. No, they are not. All right, thank you. So, antes de seguir, vamos a pasar a attendance una vez más. Vamos a pasar la lista una vez más. De que se nos olviden. Así que, please be ready, por favor, estén listos. Vamos con Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present, miss. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. José Roberto Iraeta, segundo llamado. Karina Xiomara Vides. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noé Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Vamos con Raúl Edgardo Cerceño. Present, teacher. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present. Thank you. Silvia Marina Hernandez. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Freddy Adonai Medina. No. Okay. Let's continue with the presentation. One moment. Sí, a mí no me mencionó, teacher. ¿A quién? Susana. Sí. Déjeme ver. Antes que pase algo. Susana Andrea Urbina. Presente. Thank you. Thank you. Siempre estén pendientes justo por si se me pasa alguien. Very good. Okay, so. Siguiendo con la presentación. Si se fija en la estructura. Escuché que varios de ustedes me estaban diciendo, por ejemplo, it is. ¿Se fijan? No, no dice it is, dice is it. Para la respuesta, sí, it is. O no, it is not, ¿verdad? Pero la pregunta, siempre vamos a cambiar de posición el verbo to be y pasa a ser el primero en la oración, ¿ok? No el sujeto, sino el verbo to be. Y así es mi estructura para todas las preguntas de sí o no. Ahorita no estamos con verbos de acción, vuelvo y repito, no quiero a nadie mezclándome el verbo to be con verbos de acción. Eso no se hace. No se hace y no se puede. Entonces, ahorita solo tenemos soy o estoy, sos o estás, es él o está él, es ella o está ella, son ellos o están ellos, ¿ok? Somos nosotros o estamos nosotros, y and so on, right? Esos son los ejemplos. Y acá tenemos ya cómo se vería una oración afirmativa, una versión negativa, la pregunta de sí o no, y las dos versiones de respuesta que hay para las preguntas de sí o no. Tenemos 2, 4, 6, 8, ocupamos 4 voluntarios para leer, 2 cada uno. ¿Okay? Cada persona va a leer 2, 2, 2. All right. Daniel, usted inicia con las primeras 2. Andrés Martínez, las otras 3 y 4. Mm-hmm. Patricia Ramírez, número 5 y número 6, por favor. Y José Calixto, número 7 y número 8. ¿Ok? Iniciamos. De izquierda a derecha, leen todas las que están ahí. I am a doctor. I am not a doctor.
Am I a doctor? Mm-hmm. You are? No, you are not. You are correct? You are not correct? Are you correct? Yes, I am. No, I'm not. Very good. Thank you. Noten la diferencia entonces entre decir I am o preguntar am I. It is not the same. No es igual. Número 3 y 4. He is from England. He's not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he's not. She's good. Busy. She's not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she's not. Perfect. Very good. Número 5 y número 6. It is a cat. It is not a cat. It is a cat. Yeah. No, no, you say it is. It is a cat. Sorry. Yes, it is not. It is not. Thank you. We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. Very good, thank you. And number 7 and number 8? You are hungry. You are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not. Very good. Eso nos sirve para que vayamos practicando el orden. Cómo suena en afirmativa, cómo en negativa y cómo en preguntas. ¿Ok? Acuérdense, en preguntas el verbo to be va primero, no el sujeto, el verbo to be. ¿Ok? So, and we have some examples acá de cómo lo ponemos. Right? We have 2, 4, 6, 8, 9. Again, ocupamos 3 personas. 4 personas ocupamos. Cada una va a leer 2 y una persona va a leer 3. Ok. Veamos, volunteers. Levanten las manitas, por favor. Vladimir, usted va a leer las primeras 3. Ok. Luego, número 4 y número 5 las va a leer Jennifer. Número 6 y número 7, Karina. Número 8 y número 9, Raúl. Iniciamos. Am I hungry again? Is Carla hungry at her friend? Is Raúl at the university? Very good, thank you. Are we ready for the exam? Are your friend funny? Thank you. Next. Am I sick? Is she your cousin? Thank you. And the last one? Is he in the hospital? Are they happy with the job? Thank you so much to everyone who participated. Now you have to write 2 sentences, yes or no, and change the subject on each of them. Van a escribir 2 oraciones, 2 preguntas de sí o no. ¿Ok? Y van a cambiar el sujeto por cada una de ellas. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Esas 2 preguntas de sí o no que ustedes van a escribir tienen que ser preguntas que ustedes le van a hacer a uno de sus compañeros. ¿Ok? Por ejemplo, Raúl le pregunta a Eric Mauricio. Eric, are you in your house? Y Eric, yes I am. O no, I am not. ¿Ok? O por ejemplo, Judith le puede preguntar a Noé. Noé, are you famous? So famoso, are you famous? Y Noé, yes I am. O no, I am not. ¿Ok? Son preguntas que les van a hacer a sus compañeros. ¿De acuerdo? Así que les voy a dar 4 minutos. Son las 9:22. Quiero que escriban 2 preguntas que le harían a sus compañeros. ¿So vos o está vos? ¿Ok? 2 preguntas en segunda persona yo. ¿Ok? Tienen 4 minutos a partir de este momento. Si tienen dudas o preguntas, acá estoy. Hola.
Hola. Yes. Teacher, ¿las puede poner de ejemplo? Las que estaban. Acá están los ejemplos. ¿O estos? Esos están bien. Solo para tener como una base. All right. Recuerden, tienen 3 minutos ahora y son 2 preguntas que les harían a sus compañeros. Nosotros solo formularíamos la pregunta y el compañero que se la hagamos tiene que respondernos. Exactly. Así vamos a ir. Yes. Thank you. Tienen 3 minutos. Les voy a dar hasta las 25, hasta las 27. Teacher, no me conecta con las personas que voy a trabajar. No van a saber a quién les toca hasta que ya estemos haciendo el ejercicio. Ok, todos los que ya tienen sus oraciones, levanten la mano porque vamos a iniciar con ustedes. Vamos a iniciar la actividad. Todos los que ya tienen sus oraciones, dejen la manita arriba porque así vamos a ir asignándolos. Ok. Iniciamos con Daniel Membreño. Daniel, usted le va a hacer sus 2 preguntas a Mauricio Cruz. A Eric Mauricio Cruz, por favor. Eric Mauricio, please pay attention a lo que Daniel le pregunta. Yo le preguntaría a él, sería. Sí. Are you ready? Yes, I am. Yes, I am. O yes, I am ready. Cualquiera de los dos. Am I hungry? No, I'm not angry. Daniel, ¿usted lo está preguntando por usted mismo o lo está preguntando por el aire? Ajá, que estoy enojado. Am I angry? Ok. Entonces, Eric, ¿cómo le contestaría? ¿Cómo fue la pregunta? Daniel le está haciendo la pregunta por él mismo. Que si usted sabe si él está enojado. Am I angry? ¿Usted qué le diría? Yes, you are or no, you are not? No, you are not. Very good. Thank you, Daniel.
Eric, usted le va a hacer sus preguntas a Edwin Pineda, por favor. Are you manager, Edwin Pineda? Yes, I am. Okay. La otra era negativa, ¿verdad? No. No, solo pregunta de sí o no. Ustedes cogen. Ah, ok. He is the ceremony master, Edwin Pineda. He is or is he? He is. Pero ahí no le está preguntando, ahí le está diciendo. Para que sea pregunta, tiene que ir el verbo antes. Is he? Is he the ceremony master, Edwin Pineda? ¿Cómo es la pregunta de nuevo? Is he the... Ya se me fue. ¿Qué quiere preguntar, Eric? A lo que le iba a preguntar, que si él era maestro de ceremonia. Ok. Maestro de ceremonia se dice host. Host. Ahí se lo puse en chat. Are you, pero entonces no puede preguntarle en tercera persona, porque si usted viene y le dice a Edwin, está viendo a Edwin, le dice, Edwin, is he a host? No le está preguntando por Edwin, le está preguntando por una tercera persona. Entonces sería que le haga la pregunta en segunda persona, you. A ver la pregunta, Eric, a Edwin. You is. Are you? Are you? Are you a host? Are you a host? No. No, I'm not. Very good. No, I am not. Thank you, Eric. Edwin, usted le hace sus dos preguntas a Patricia Ramírez, por favor. Ok. Patricia, are you in a public place? No, I don't. No, I don't, or no, I am not? Sorry. No, I am not. Very good, thank you. Next question, Edwin. Patricia, is your family united? Yes, I am. My family is united. I am no. Yes, my family is united. Repeat. Yes, my family is united. Very good. Algo bien importante como tip que nos va a ayudar a contestar es que le prestemos atención al sujeto que ocupan en la pregunta. ¿Ok? Dependiendo del sujeto que usa en la pregunta, yo voy a determinar cuál ocupo en la respuesta. Si el mismo o otro. ¿Ok? Por ejemplo, si me preguntan con you, yo contesto con I, ¿verdad? Pero si me preguntan por your family, your friends, yo contesto con they, por ejemplo. Right? Very good, Edwin. Thank you. A Patricia la pregunta, ¿verdad? Yeah. Thank you. Patricia, usted le va a hacer sus preguntas a Vladimir García, por favor. Okay. Vladimir, are you in the airport? Yes, I am. Okay. Vladimir, are you a driver? No, I'm not. Very good. Thank you, Patricia. Vladimir, usted le hace sus preguntas a Judith Cepeda. Judith, are you hungry? No, I'm not. Judith, are you excited for this class? No, I'm not. Punto menos por la respuesta. Thank you, Vladimir. Judith, usted le pregunta a Susana Andrea, por favor.
Susana, are you nice work? No, I'm not. Susana, are you traveling this year? No, ahí no le está preguntando sos o estás. Ah. And are you practice exercise? Practice, ya les dije, verbo to be no puede ir con verbo de acción. Le puede decir, are you in the office? Are you in the gym? Are you happy? Are you sad? Right? Okay. Verbo to be solo va con acciones o con, perdón, con locaciones o con adjetivos. Okay. Are you, Susana, are you happy tonight? Yes, I am. Very good. Thank you. Thank you, everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Okay, here's what you're going to do right now, okay? Van a entrar a las salas y van a hacer una conversación. Vuelvo y repito, conversación, no dato individual. Conversación, por favor. La van a crear desde cero. Esta conversación va a ser improvisada, la crean ustedes desde cero. El único requisito es que lleve el verbo to be en presente, perdón, en afirmativo, en negativo, y que incluyan ahora preguntas de sí o no con sus respuestas. Un ejemplo, fulanito, this is, okay, my name is Vikri, I am the president of the company. This is my vice president, Daniel Membrane. He's the vice president of the company. Era el vicepresidente de la empresa. Y le presento tal y tal, y entonces ya empiezan, por ejemplo, y uno de los empleados le hace una pregunta a Daniel. Daniel, are you from London? Y Daniel, yes, I am from London, right? Y así, incluyen un par de preguntas de información, perdón, de sí o no, y sus respuestas. En este caso, el mismo base de la conversación, como presentarnos entre nosotros, ocupen diferentes nombres, diferentes posiciones de la empresa, y incluyen preguntas de sí o no con sus respuestas. ¿Ok? Para esto les voy a dar 10 minutos, son las 36, a las 46 regresamos. Les doy más tiempo acá porque ya es una conversación que van a crear desde cero. Entonces se toma un poquito más, ¿de acuerdo? Les abro la sala en este momento. Give me a minute. Vamos a crear nuevo. Y ya están abiertas las salas. Pueden ingresar. Tienen 10 minutos a partir de las 36. Milcar, ¿qué le pasó? ¿No pude ingresar a la sala, Milcar? Milcar está por ahí.
Okay, we should all be back by now. Ya tendríamos que estar todos de regreso acá en la sesión. Vamos a iniciar. Antes déjenme revisar, ¿todos pudieron terminar su conversación? No, nos faltó un poquitito. Nos faltó Perfecto. Vaya, si todos estamos en la misma página, le voy a dar 3 minutos. Son las 47, a las 50 regresan. Están abiertas las salas, pueden regresar. Joel y Judith tienen que regresar a las salas en lo que, para terminar con sus compañeros. ¿Regresar? ¿Cómo? Tenía que aceptar cuando le apareció la ventanita para ingresar a la sala. Sala, creo que.
Solo estamos esperando que regresen todos. Tenemos 15 segundos. De acuerdo. Nosotros vamos. Okay, we have, everyone should be back. Tendríamos que estar todos de regreso. Vamos a iniciar room number one. Tenemos Edwin Pineda, Yvette Martínez, Kevin Torres. Por favor, los escuchamos. Grupo número uno, los escuchamos. Edwin Pineda, okay. Yvette Martínez, Kevin Torres. Okay, inicio yo. Hello, my name is Edwin Pineda. I am the new manager of this company. Nice to meet you, Mr. Edwin. My name is Yvette Martínez. I am from the informatics department. And he is for workers. Good morning, Mr. Edwin. Nice to meet you. I am a sales manager. Mr. Edwin, are you excited to work at company? Yes, I'm very excited. Are you an angry person? No, I'm not angry at all. Very good. Is that it? That's it. Very good. Thank you, room number one. Incluyeron todos los pasos que se les pidieron. Very good. Good conversation. Thank you. We're going with room number two. Tenemos a Eric Mauricio Cruz y Patricia Ramírez, por favor. Okay. Hi, Eric. You are a manager at the Bank Agricola. You are, yes, I am. Or are you? Are you? Sorry. Yes, I am. I carry out financial operations to raise funds on the public. Patricia, what do you do? I am secretary in the hardware store. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too, Eric. See you later. See you. Good, thank you. Si se fijaron, fue una conversación corta porque solo era entre dos, un equipo de dos personas, pero aún así incluyeron todos los pasos que se les pidieron. Yes or no question, yes or no response, and introductions, right? So very good. Thank you, room number two. Muy buen trabajo. Vamos con room number three. Tenemos a Daniel Membraño, Jennifer Elías y José Calixto. Hello, Daniel. Are you soccer playing? Yes, I play soccer. Yes. Jennifer, is she in the Polish station? No, she's not. Daniel, is Andrea your sister? No, it's not my sister. Jennifer, will you work tomorrow? Will you work tomorrow? No, I not work tomorrow. Okay. Jose, are you teacher? No, I'm not. Is that it? That's it? Nice. All right. Thank you. Room number three. Incluyeron yes or no questions and short answers. Que es lo que estábamos buscando. So very good. Number four. Vamos con Karina Vides, Noé Gustavo y Raúl Vides. Por favor. Hi, everyone. I had a question for you. Karina, are you driving the bus? No, I not about. Okay, Karina. Noé, are you play soccer today? Yes, I am. Nice, Noé. Karina, are you
it been all days? I know it's been. Thanks, guys. Okay, room number four. Les había dicho. No falta ti. Okay. Raúl, are you not work right now? No, I not work right now. Ah, okay. Noé, are you sleeping? No, I am not. Okay. Hi, Raúl and Karin. Raúl, are you a doctor? No, I'm not a doctor. Karina, are you happy? Yes, I am happy. Okay. Thank you, room number four. Solo como recapitulando lo que les había mencionado. No puedo mezclar el verbo to be con verbos de acción en presente simple. Yo no puedo decir, are you work? No se puede. Preguntar ser o estar, trabajar. No va, no contiene. No puedo preguntar, are you play? No se puede, no existe esa combinación. Solo puedo decir como las que hizo Noé. Are you happy? ¿Cuál fue la otra que preguntó Noé? Are you a doctor? Uh-huh. Are you happy? Are you a doctor? Le está preguntando, ¿eres o estás? ¿Eres feliz? ¿Eres doctor? Ok. Si le quisiera preguntar, ¿estás en tu casa? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en la cancha? Ahí es donde entra el verbo to be. Pero con verbos de acción en presente simple, no se pueden combinar. Más adelante vamos a ver que sí hay otras combinaciones donde entra el verbo to be con verbos de acción. Pero en presente simple, no. Solo como para que se lo memoricen y podamos ir mejorando en esa parte. Ok. Vamos a escuchar a un room más, room number five, Andrés Martínez, Silvia Marina y Jolly Campos. Okay, I beginning. Uh-huh. Hello, Mrs. Silvia and Mrs. Jolly. Hello. Well, Mrs. Silvia, are you in your house right now? Yes, I am. Okay. And Mrs. Jolly, are you work in a office? Yes, I am. Okay. Hello, Andres. Hello. You are bus and you're Joe? Yes, I am. And Jolly? Yes. Are you asleep? Yes, I am. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good, room number five. Room number six, quedamos pendientes con ustedes. Vuelvo y repito, pajaritos, mañana descansen, repongan baterías, prepárense para terminar la semana jueves y viernes, y con eso terminaríamos la primera semana, ¿de acuerdo? Traten de repasar en la durante el día, si tienen chance. Pasamos a asistencia por última vez. Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Los que... ahora le toca quedarse a Daniel Ernesto Membreño. Todos los demás se pueden ir desconectando después de decir present. ¿Ok? Daniel Ernesto. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Good night. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Eric Mauricio Cruz, no lo había dicho. Present, teacher. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Karina Xiomara Vides. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Noé Gustavo, ya lo había dicho. Raúl Edgardo Sarceño.
Present, teacher. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Present. Thank you, Silvia Marina Hernandez. Present, teacher. Thank you, Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you, Tania Ivette Martinez. Present. Thank you, Vladimir Alejandro García. Y Freddy Adonai. Ok, pasen feliz noche, cuídense, los veo el día jueves por la noche. Have a good night, everyone. Bye, teacher. Bye, bye. Hi, Daniel, how are you? Hola, bien, bien, mire, tengo una pregunta. Dígame, para eso es la asesoría. Con respecto a las preguntas, en complemento, no sé, ahí le dijo a Gustavo que no podía meter lo que es, por ejemplo, si preguntaba, ¿Are you play soccer? Uh-huh. No lo podía, no era cuestión de pregunta, no podía meter play. No, exacto, no se puede meter play. Cuando no se puede meter, de hecho, ningún verbo de acción con acción. El verbo to be en presente simple. Igual que en negativo. Sí, es exactamente igual. En negativo y en afirmativo no se puede. Mira, ya le compartí la pantalla. Esta cosa. Negativo, afirmativo. Ok. Ajá, en affirmative sentence, su estructura, hablando puramente afirmativo y negativo. Affirmative, usted tiene subject plus verb to be en cualquiera de sus tres formas, ¿verdad? Am, is o are. Y lo demás es complemento. El complemento puede ser cualquier información que no sea un verbo de acción. ¿Ok? Puede ser un adjetivo, puede ser una locación, puede ser un sentimiento, una emoción. Pero no puede ser un verbo de acción. Entonces, yo puedo decir, I am a teacher. Le puedo decir, you are a student, you are in your house, ¿verdad? Usted está en su casa, you are in your house. Lo que no puedo hacer es decirle, por ejemplo, you are work in the office, ¿ok? Eso no se puede, no existe. No puede ir el verbo to be con un verbo de acción cuando hablamos en presente simple. Más adelante ustedes van a ver que pueden hacer esas combinaciones, por ejemplo, en presente progresivo. Usted está trabajando en la oficina. You are working in the office. Más adelante vamos a ver presente progresivo. Ahí sí se puede mezclar el verbo to be. De hecho, se necesita el auxiliar del progresivo. Pero en presente simple ahorita no se puede. Ok, entonces para confirmar una pregunta con respecto a si está jugando, no sería... por ejemplo, are you play soccer, ¿verdad? Ajá, no se puede. Podría hacerla en progresivo. Are you playing? Playing. Are you playing soccer? ¿Estás jugando? Ahí es presente progresivo. Ahí agregando el ING. Uh-huh. Are you playing? Para, uh-huh. Are you playing soccer? Ahora bien, si usted quisiera preguntar algo parecido o cercano a eso en presente, puede decir, are you a soccer player. ¿Es usted un jugador? Ajá. Ahí le está preguntando si es o es un jugador de fútbol, ¿verdad? Are you a soccer player? ¿Eres tú jugador de fútbol? Right? Y ahí es más presente simple. No, de hecho, no se necesita ningún otro verbo que el verbo to be. Right? En present simple. Y en negativo es exactamente la misma historia, solo que le agregamos el not. You're not playing soccer. Mm-hmm. Uh-huh. Sí, estamos bien. Uh-huh. Ok. You are not playing soccer sería en progresivo. O si se fuera a contestar la presente, sería no, I am not a soccer player. O yes, I am a soccer player. Siempre solo con el verbo to be exclusivamente. Ok. Entonces, para formular una pregunta con respecto a si está trabajando, no puedo utilizar el work directamente. Por ejemplo, Mark will not work tomorrow.
Ah, pero ahí no está hablando en presente, Daniel. Ahí está hablando ahí en futuro. Will, ajá. Entonces, Mark, eso está bien. Mark will not, sí, ahí está bien. Will not work tomorrow, está bien. Yo lo que les estoy diciendo es que cuando se ocupa el verbo to be en presente simple afirmativo o negativo, verbo to be y verbo de acción no pueden ir juntos en presente simple. ¿Ok? Que es el que estamos viendo ahorita. Les decía que más adelante van a encontrar otras combinaciones donde puedo meter el verbo to be. Por ejemplo, acá, are, verbo to be, conjugado con ing progresivo. Ahí sí se puede combinar. Pero verbo to be con presente simple va solito. En presente simple no lo combino con verbos de acción. ¿Ok? Sí. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta, Ani? No, solamente eso. De acuerdo. Cualquier duda o pregunta que tenga, siempre me pueden escribir en el grupo del chat de WhatsApp. Y ahí estamos a la orden, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Ok. Si no hay ninguna otra consulta, se puede desconectar ya, Daniel. Que pase feliz noche y feliz día mañana. Bueno, buenas noches. Bye. Bye.